El malecón y el campo del sur son balcones que se miran de frente, como si estuvieran en una estrecha calleja de cualquier ciudad. Cerca de 4.500 millas náuticas separan ambos paseos, aunque parecen simétricos, como si un espejo reflejase al otro. El malecón, mayor que el paseo gaditano, está algo más bajo sobre el mar. El colorido de sus casas aportan la nota alegre con los tonos pastel que las identifican. Son lugares para el paseo, la pesca, el amor, la conversación y las bicicletas. Son la fachada atlántica de la ciudad. En sus puestas de sol se puede buscar ese mágico y legendario rayo verde que muchos dicen haber visto en alguna ocasión. El amplio horizonte da sentido a la libertad, al espíritu cosmopolita de las ciudades. El Murete es banco para el reposo, las piedras hacen de rompiente y escollera, las barquillas recortadas en el azul suben a bordo la pesca del día, que de seguro servirá para el sustento de alguna familia, con las proteínas del pescado que la fortuna y la pericia han llevado al anzuelo. Pasear por el malecón o por el campo del sur al atardecer de un día cálido y tranquilo es una de las más hermosas experiencias gaditanas y habaneras. Hacerlo en un día de temporal se convierte en una inquietante experiencia sobre los poderes del dios Neptuno, observando la furia incontenible de este mar, amable cuando une, pero que puede llegar a ser cruel. A desconectar a estar tranquilo, a la brisa del mar, el muro del malecón, la cabaña, el puerto, nuestro puerto. Es una forma de pasar el rato. Si se quiere agradable, con nuevos futuros y nuevas ideas que pueden estar por llegar. Como en El viejo y el mar, de Hemingway, las gentes salen con su barca a cobrar el sustento del día. El pescado es el sostén de su familia y las técnicas antiguas son su oficio habitual. Yo llevo aquí en la caleta desde 9 años, desde que nací. Me trajo mi abuelo, que era dueño de barco, y hasta ahora pues somos los únicos fenicios que quedamos. Siempre la raza nuestra, pues vamos, la familia nuestra siempre ha sido pescadores, ¿eh? Y hasta las veces pues seguimos siendo pescadores. A lo mejor ya la próxima generación estará un poquillo más. Y ya te digo, la caleta es lo más bonito que hay en el mundo, porque tiene cierto parecido con Cuba. Esto es muy bonito venir y ver desde la mapa acá esos dos castillos, que son exactamente lo mismo que los dos del Morro de La Habana. Y ese parque Génova que se ve desde la mar, ¿eh? Parece todo el paseo que tiene la Cuba de allí de Nuevo Mundo. En los siglos XVII y XVIII, los ingenieros militares se afanaron en construir un sistema de defensa para las flotas españolas. Jacques de Sores y el conde de Essex, un francés y un inglés, en la última mitad del siglo XVI, arrasaron La Habana y Cádiz, lo que motivó su reconstrucción y fortificación, que casi siempre fue pareja en el tiempo, a veces por los mismos ingenieros y alarifes. Las murallas han sido un hito y un cinturón para el desarrollo. Se echó mano de una piedra marina abundante en sus alrededores, llamada conchífera en La Habana y ostionera en Cádiz. La flota española contó así en los extremos de la corriente del Golfo con lugares seguros de dónde partir y a dónde llegar. Juan Bautista Antonelli fue el primero de los ingenieros en trabajar para La Habana. Desde 1577, ya existía el castillo de la Real Fuerza
junto al canal de acceso a la bahía, dando sentido a su plaza mayor. Fue este castillo el que hizo desistir de su asedio al pirata Drake. Antonelli diseñó dos fortificaciones más en la bocana de la bahía: el fuerte de San Carlos de la Punta, del lado de la ciudad, que cruzaba su fuego con el de los Santos Reyes del Morro. Sobre un promontorio, Antonelli realizó un diseño dinámico con varios lienzos y diversos niveles para el disparo de cañones. Se conseguían así varias terrazas que hicieron al morro temible para corsarios franceses e ingleses. En el siglo XIX se le añadió el torreón del Morrillo, donde se colocó el faro. De esta época datan también los torreones de La Chorrera y de Cojímar, así como el Castillo del Príncipe. Años después, se llevó a cabo la construcción del Castillo de la Cabaña para completar la defensa del interior de la bahía. En este castillo y en la reforma de todas las demás defensas habaneras, trabajó el ingeniero Silvestre Abarca, autor del edificio del Gobierno Militar de Cádiz. El siglo XVIII habanero sirvió también para completar los lienzos de muralla de la parte de tierra con sus siete puertas, una de las cuales, al igual que en Cádiz, se llamaba Puertas de Tierra. En Cádiz, la parte principal de las murallas rodea al casco antiguo. Al frente, las Puertas de Tierra. A partir del baluarte de San Felipe, la muralla continúa hasta el de Candelaria, hoy habilitado como museo. Sigue la defensa hasta la playa de la Caleta, a la que dan el castillo de Santa Catalina y el de San Sebastián, que aloja, como el del Morro, a un faro. Cerraban también la boca de la bahía de Cádiz dos castillos enfrentados por el fuego cruzado de sus cañones: el de San Luis, ya desaparecido, y el de San Lorenzo del Puntal. Garitas, escarpas, lienzos, contraescarpas y bastiones dan hoy su cara a las ciudades, les prestan su imagen. A sus pies, algunos aficionados pescan mariscos, cangrejos en Cádiz, jaibas en La Habana. La Guerra de la Independencia de España contra Francia colocó a la ciudad de Cádiz como capital de un imperio en decadencia. Las colonias americanas se batieron por la autodeterminación. Dos diputados cubanos destacaron en las Cortes de Cádiz: Andrés Jáuregui y Juan Bernardo O'Gaban. Entre las actividades mercantiles más notables de las casas y empresas gaditanas estaba el comercio nefando por excelencia, el mercado de esclavos. Durante cerca de 100 años, existió la Compañía Gaditana de Negros, que tuvo su sede en la Plaza Mina. Esta y otras compañías comerciaban con esclavos hacia la isla de Cuba y tenían sus correspondientes en La Habana, donde se recibía la terrible mercancía. Hasta 1870, año en que se abolió la esclavitud, se mantuvo el comercio, aunque fue modificado durante los últimos años, porque para la iglesia y para muchísima gente estaba mal visto. Se dice que tantas instituciones de caridad en la ciudad de Cádiz tiene su origen en los comerciantes gaditanos que hacían donativos para limpiar sus conciencias. Los esclavos eran alojados en lugares especiales junto a la Alhóndiga, donde todavía una calle guarda un significativo nombre. Muchos comerciantes gaditanos que habían vivido en Cuba, a la vuelta a su ciudad natal, traían consigo a los esclavos de su servicio personal. En sus testamentos dejaban disposiciones para su puesta en libertad. Incluso los llamados, en Cádiz,
morenos, fundaron su propia cofradía, la de la Virgen del Rosario. Como se ha dicho, el paso del tiempo hizo que se fuera disimulando esta práctica, utilizando barcos de otra bandera y compartiendo la carga. La familia Tacón, de origen gaditano, uno de cuyos miembros fue capitán general de Cuba, se dice que estaba asociado en semejante comercio con la reina regente María Cristina. El comercio entre las dos ciudades se fue desarrollando de tal modo que los propios comerciantes crearon compañías navieras para transportar sus productos. Estas empresas gozaron de un rápido desarrollo, como la hispano-cubana, con sede en Cádiz, o la Pinillos, fundada por una conocida familia gaditana. La más famosa de todas fue la Transatlántica, fundada por Antonio López, marqués de Comillas. Llegó a tener hasta 40 buques. Cerca de 4.000 familias gaditanas dependían de esta empresa, que disponía de dique propio y que fundó el Hotel Atlántico como escuela para los hosteleros de sus barcos. Pero las guerras cubanas de la independencia fueron modificando tal situación. Cádiz se convirtió, junto con Barcelona, en el puerto de salida de las tropas que iban a combatir a la isla. Al fervor patriótico con que se despedían, se unió el dolor de ver partir a los jóvenes para una lucha incierta. Aún así, hasta 21 gaditanos lucharon por la independencia de Cuba en el ejército mambí. En Cádiz estaba el penal, donde se internó a muchos independentistas cubanos, como Maceo, que se escapó ayudado por amigos gaditanos. Fue también el lugar por el cual Martí inició su exilio español. El propio padre de la independencia cubana le dedicó encendidos elogios a un revolucionario gaditano, Fermín Salvochea, considerado como mártir de la libertad. Decía Martí de él: aquel español que hubiera tenido silla de cabecera en cualquier casa cubana. Salvochea dio clases de inglés y de socialismo a los patriotas cubanos que coincidieron con él en el penal de las Islas Chafarinas, entre los que se encontraban los hermanos Maceo. Todas estas circunstancias llevaron a Martí a calificar a la ciudad como Cádiz valiente y señalar que él no luchaba contra el español. Decía: ¿cómo voy a luchar contra el gaditano que me velaba el sueño febril? En 1493, Colón inicia su segundo viaje desde el puerto de Cádiz. A bordo de su barco, en la parte más húmeda y umbría de la bodega, guardó sitio para unos esquejes que harían cambiar la fisonomía y la vida de la isla. La caña de azúcar. Primero se utilizaron caballerías en la molienda, luego llegó el trapiche. Años después llegaría el vapor. A principios del 19, el hundimiento de la producción de azúcar en otras zonas del planeta hizo volver los ojos del comercio mundial hacia Cuba, que vivió una auténtica explosión de este cultivo. Se creó así una clase social, los sacarócratas, que influyeron notablemente en la vida y las decisiones de la isla. El tabaco es otra fuente inagotable de vínculos entre las dos ciudades. Colón anotó en su diario una extraña costumbre que observó entre los indios cubanos. Portaban en las manos unos tizones que les servían para tomar sus sahumerios. El tabaco, que hoy es un elemento de consumo mundial, comenzó así su expansión. Los barcos traían al puerto de Cádiz los cargamentos del llamado tabaco mareado para su comercialización por el mundo entero. En Cádiz se creó la primera fábrica de tabacos de España, que todavía perdura en unas modernas instalaciones.
la factoría gaditana se especializó en cigarros al estilo cubano, elaborados casi en exclusiva por mujeres. Se pensaba que tenían mayor habilidad que los hombres, a la par de resultar más baratos sus jornales. Esta fábrica ha sido la principal industria de la ciudad durante cerca de dos siglos. Que se lo fume, no diga eso. Por lo menos que no me parte un rayo. La influencia gaditana en el comercio y la manufactura de tabaco en Cuba tuvo fiel reflejo en las marcas. Nacieron así la Gaditana, con sede en la calle Obispo, la Gaditana Industriosa, de la calle Sol, y la más famosa, Competidora Gaditana. Esta última ha existido durante 100 años, hasta mediados del presente siglo. Los cantes flamencos se vieron muy influenciados por los ritmos cubanos, en los que también dejaron huella. Los estrechos vínculos de Cádiz con La Habana llevaron a esta ciudad muchos cantes. De Cuba llegaron a Cádiz ritmos que influyeron en un tipo de palos flamencos a los que se les ha llamado de ida y vuelta. Son cantes como la guajira flamenca, el punto de La Habana, el danzón y el tango cubano. Hablar del habanero y no hacerlo de su música sería un lamentable olvido que nosotros no vamos a cometer. La mezcla histórica de naciones y razas que se ha producido en la Perla de las Antillas a lo largo de la historia ha servido para fraguar uno de los pueblos con más ritmo. Los cubanos nacen con el son en el tuétano de los huesos. De ahí salen la rumba, la guajira, el danzón, el chachachá, el mambo y cualquier ritmo que uno pueda pensar. Esta fábrica inagotable de músicas y músicos provee al mundo entero de artistas y melodías. Es capaz de devolver a Cádiz y Andalucía géneros flamencos y de carnaval, pero también de alimentar la música de Estados Unidos, del Caribe, de México. El continuo oleaje humano entre las ciudades dejó huella en el lenguaje. Palabras como guasa, barrilete, chotearse o guayabo son comunes y especiales en Cádiz y La Habana.
La palabra gaditana bujío tiene su origen en la cabaña cubana o bohío. Otro ejemplo peculiar son unos caramelos autóctonos de Cádiz, los pirulís de La Habana, que se fabrican de manera artesana, sobre todo por Semana Santa. Pero es en los carnavales donde se expresan con mayor claridad los vínculos más estrechos. Los pueblos se manifiestan de una manera similar. La alegría desbordante, la transgresión, la juerga, la guasa, la música, el ritmo, la bulla sin fin. La colonia italiana trajo los carnavales a Cádiz y los gaditanos los llevaron a Cuba. Pero desde esta isla retornó felizmente contaminado de influencias africanas. Guarachas y habaneras fueron melodías a partir de las cuales los gaditanos arreglaron sus músicas en la segunda mitad del XIX. El trasiego de gente entre las dos ciudades trajo a Cádiz los ritmos básicos de carnaval. Junto con la música, el tono satírico y guasón dan al carnaval gaditano una relación singular con el habanero. De La Habana llegó un fulano enamorado de nuestro suelo para hacer una correría. Tengo todo la espalda, dándolo la pierna, un hormigueo, un cruzamiento y una pulsa. Porque quédate en tu casa y no salga el carnaval. Instrumentos como el güiro se utilizaron al principio en las agrupaciones del carnaval gaditano. El pito de caña, de origen cubano, sigue siendo hoy primordial en chirigotas y comparsas, junto con la caja tambor y el bombo. Se producen así ritmos sincopados que acompañan las letras satíricas y licenciosas. El mismo tango de carnaval tiene su origen en la habanera, que a su vez nació de músicas francesas y gaditanas. Cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una... Unos versos del poeta gaditano Rafael Alberti pueden servir de resumen. Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de habanero, mulata vuelta bajera, Cádiz se adormecía entre fandangos y habaneras y un lorito al piano quería hacer de tenor. Dime dónde está la flor que el hombre tanto venera. Mi tío Antonio volvía con aire de insurrecto. La cabaña y el príncipe sonaban por los patios del puerto. Ya no brilla la perla azul del mar de las Antillas. Ya se apagó, se nos ha muerto. Me encontré con la bella Trinidad. Cuba se había perdido y ahora era de verdad. Era de verdad, no era mentira. Un cañonero huido llegó cantándolo en Guajira. La Habana ya se perdió. ¿Tuvo la culpa el dinero? Cayó, cayó el cañonero, pero después, fue cuando al sí lo hicieron yes. La Habana cae con más negritos, nadie en La Habana con más amor.